¿Qué onda, chat? ¿Cómo están, amigos? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están, hermanos? ¿Todo bien? ¡Ah! ¿Qué pensaron? ¿Qué pensaron? ¿Qué pensaron? ¿Qué pensaron? ¿Te imaginas que me había equivocado de canal y había emprendido en tu canal? De que yo empiezo así a decir mis cosas como yo lo digo siempre y de repente, pero ¿y esta mierda qué es? ¿Qué tengo esta mierda? ¿De suscribirse? ¿Qué es esto? No. Gracias, Comanche. Aquí, iniciando el directo de Poli. Espera, que estamos aquí. Hola, hola. Chat, hola, hola. Espera, que está aquí también Perchita. Aquí, ese es el otro Paul. ¿Qué tal, chat? Yo soy Paul. ¿Todo bien? Todo correcto. Estamos juntos y Comanche, pues como eso, por la está por ahí delante. ¿Qué tal, chat? Paul, estás diferente, lo sé, lo sé. ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Qué raro se me hace estar en un sitio así. ¿Me escucháis y me veis bien? Hostia, es súper extraño, ¿eh? O sea, es todo muy extraño para mí. Bienvenidos, bienvenidas al Twitch Rivals. ¿Qué deciros? Todo bien, muchas gracias, chat. Blue Arlequín, a ver, no tengo las alertas activadas porque no nos las han dejado poner. Las tengo que leer yo, así que Blue Arlequín, gracias por esos 5 meses de sub. Os iré leyendo durante todo el Twitch Rivals. Tenemos la cámara tiembla un poco, sí, porque la mesa tiembla un poquito. A ver si hago un poquito mejor. A ver, ahí. Bueno, vais a flipar un poco, ¿eh? No sé si se ha visto algo ya de la... ¡Hola, Al Capone! ¿Qué tal? Ahí estamos. Hasta ahora. Chat, ¿queréis que nos demos una vuelta? ¿Nos damos una vuelta por el de esto? ¿Por el sitio? Es que tengo Al Capone aquí detrás. O sea, Paul con auriculares gamer, eso sí, ¿eh? Eso sí que es raro. Me pongo el teléfono en la mano. Así os puedo llevar de paseo, chat. ¿La camiseta te gusta? Está muy chula. A ver, un momento, que me pongo esto bien. Ay, chat, qué complicado va a ser esto, ¿eh? Esto parece como cuando mi mamá conoce a todo el mundo. ¿Vais a flipar tanto? ¿Os va a gustar tanto? A ver, chat, vamos a hacer una prueba. Y es que si hago así... Hay como un delay. Espera, que vuelva la imagen. Could not connect to server. A ver si ahora funciona. Qué raro estás con casco. Sí, ya lo sé, A ver, a ver si ahora funciona. Qué raro estás con casco. Sí. A ver si empieza. Ahí, teóricamente, deberíamos estar con un poquito de delay, pero... ¿Qué tal, chat? A ver si nos leéis y nos veis así. Momento, me desbloqueo esto. ¿Me escucháis? ¿Me veis bien? La segunda cámara tiene delay, lo sé, lo sabemos y... Momento. Vale, ya os puedo leer así, perfecto. Y nos vamos de excursión. ¿Funciona bien? ¿Me escucháis bien? A ver, voy a ponerme esto así. ¿Sí? ¿Todo bien? Un poco bajo, pero se escucha, me puedo poner cerca. A ver, os puedo llevar de paseo. No sé si puedo enseñar la parte de arriba, pero el ruido de fondo es flipante, es que hay mucho ruido, chat. Pero me veis y me escucháis bien, todo bien, perfecto. Vamos de excursión, a ver si esto funciona correctamente. ¡Agustín! ¡Dime, Paul! Hola, hacemos un así. Un directo. ¿Qué tal, Agustín? Aquí estamos, Polillo. Oye, la primera vez que nos cruzamos, ¿eh? La verdad que sí, en directo, por supuesto. A ver si un día nos pegamos unos Fortnite ahí a gritos. ¿Sí? ¿Te atreverías tú? Claro. Te doy un buen trote ahí en el Fortnite, ¿eh? Bueno, hacemos dúos y tú me carrileras. Claro, exacto. Pero vas a tener que seguirme, ¿eh, Paul? Yo lo intento. Yo seré poco. Venga. Jugar el... Tranquilo, pero me tendrás que seguir igual. Yo lo intento. Vale, Paul. Nos vemos, mi niño. ¡Ah! ¡El puño! ¡Puño! Perdón, ¡ah! Guapo. A ver. Tenemos por aquí. Gente bonita. Tenemos toda gente bonita. Rocío. Ahora, dos minutitos. Claro. Gracias. Yo estoy en directo. ¡Hola! Sí. ¡Hola! ¡Hola, chat de Paul! ¿Cómo están? Un amor de persona, de verdad. Ella sí que es un amor, una gran persona. Grande, Rocío. ¡Rivers! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Estás en stream ya? ¿Estás en stream? ¡Hola! Bueno, pues... No, sí, te queremos. ¿O lo traías tú? No, ¿dónde lo no conseguiste? Funciona. Lo traje de casa. Okay. Pero lo puedes poner aquí. Oh, sí. Que esto nos lo han dado. Oh, perfecto.
paseando un poquito. Ok, ahí nos vemos. Un placer conocerte. Estamos aquí paseando un poquito con toda la gente. A ver, ¿quién más tenemos por aquí? Que encuentre. Jack Socer se ha ido ya por ahí a pasear. Estamos rodeados de gente maja, gente buena. Yo voy a entrevistar. Oye, ahora es mi momento, estoy en directo, de entrevistar a la gente que me va a entrevistar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, me mola mucho. Yo te voy a presentar. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien esa aplicación. Twitch de Uber, Nes Barbecue. Bueno, pero transmite LOL y esas cosas que a la gente de mi canal no le interesa. No les interesa nada. A mí tampoco. Ni a los de mi canal tampoco. Sí, a los de tu canal sí. Barbe, ¿listo? Yo estoy listo, ¿y tú qué tal? ¿Con ganas? Yo tengo ganas de verte porque yo hago una prueba muy divertida. Ok. Tengo ganas de verte en esa prueba, la verdad, Paul. Curiosidad. Ya veréis, ya veréis. Bueno, nada, seguimos de paseo. Gracias, nada. Barbe. ¿Qué tal, chat? Os puedo ir leyendo de vez en cuando, ¿eh? Momento que cambio una cosa de aquí. Aquí cambio esto y esto aquí. Disculpad si alguna sub o algo se me escapa. Pero que evidentemente estamos en directo. Espera, que aquí tenemos a alguien más que está en directo. ¡Corco! Un saludito, hola. ¿Qué pasa, Corco? Un saludito al rebaño, Paul. Hola, rebaño. ¿Cómo estáis? Estamos también en directo. Ojo. Ah, mira qué profesional pro. Este hombre. Ah, versión pro. Mira qué profesional este hombre. Yo aquí en la manito. Nada. Es que... ¿Por qué no te lo pones aquí? Ojo. Sí, eje. Ojo, mira lo que tenemos por aquí, chaval. Cuando lo tenga enseñado, de verdad, ¿eh? Madre mía. A ver si lo puedo enseñar también al rebaño. A ver. Uy. ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Qué ¡Epa! Esto, Sí, es que ya somos super pros. Sí, es que la experiencia, pues aquí lo tenéis, la experiencia. ¡Corco! Encantado de encontrarte de nuevo. Vale, un saludito. Mira, estamos en dos. Sí, aquí, estamos ¿verdad? Dos, ¿eh? Saludos, rebaño. Vale, voy a darme una vueltilla. Hasta luego, Corco. A ver, muchas gracias, Black Trooper, por esos beats. ¡Hostia, Perchita! ¿Qué haces? ¿Qué hacéis? Hola. Estos van a pescar. ¡A choche! ¡A choche! No me veo. Bueno, gente mía. Violeta. Me lo están viendo por aquí. Hola. Nos estamos flipando nosotros. Esa rueda. Esa rueda. Aquí está el equipo ganador. Va a seguir dando vuelta. Chicas. Hola. Vecinas. ¿Qué tal? Estás en directo aquí también. ¡Hola! Me quiero morir. Estoy más con... El multiverso. Lo ponemos aquí en medio. ¡Hola! Estás en directo aquí. Aquí estamos todos en directo. Pero yo me he quedado sentada aquí como una señora mayor y vosotros pero estáis con el móvil. Agarrate el móvil y me lo paseo. Voy con el móvil y que lo desenchufo y ya está. Mira, ya está. Solo tienes que desenchufarlo, le das aquí. Pero y voy sin cascos, ¿no? Desenchufas y te lo llevas tal cual. Y todo el audio está en el móvil. Una señora mayor. Y ya te lo llevas. ¿Qué vas? ¿Ya está? Todos unos boomers menos Paul. Y no veis el chat aquí, ¿no? Claro, aquí no lees el chat. Aquí ¿cómo? Estás... ¿Cómo te has puesto bueno, pero eso? Es otro level. Pero es que esto es la versión pro. Bueno, te lo puedes poner el móvil aquí. Claro, eso es otro level. Oye, no es mala, claro, eso tiene... yo no tengo sí, eso. Lo tienes encima de la mesa. Búscalo. Vale, lo busco. Pero gracias, sí, Paul. Sí, yo lo he hecho antes. Paul es nuestro papá. Yo hago de papá. Así, ¿no? Paul es el daddy, ¿eh? Hola, Deski. Pero yo lo veo así, ¿no? Sí, puedes verlo. Esa muñequera no la tengo. ¿Por qué me la he traído a casa? Ah, amigo, por... Creo que le puedes poner mejor esto. Lo que no sé... Pregúntale a unos chicos de Twitch a ver cómo se pone esto. Vale. Porque hay una manera mejor de verlo. ¡Paul! ¡Qué imagen! ¡Muy feliz de estar juntos! Al fin, ¿eh? Ha costado. Qué ilusión. Estoy súper contenta, ¿verdad? De estar contigo y del evento, pero estar contigo me hace mucha ilusión. Ha sido muy chulo poder encontrarnos una vez, ¿eh? O sea, mucha ilusión. Que sea la primera de muchas. Ojalá que sí. Sí. Muchos sí. Juegos. Que vengan muchos. Va a dar una vuelta. Hala, voy a dar una vuelta con mi... Claro, pasea, ¿un poco? Por favor, me encanta. Cuida, que pasamos. A ver, chat, os llevo de paseo. A ver qué más tenés por aquí. ¡Hola! ¡Hola! Estamos en directo. Mira. ¿Tú también? ¿Estamos en batalla de directo? Creo que estamos todos en directo. Pues estupendo. ¡Ole! Hola. ¿Habíamos jugado alguna vez a Among Us, puede ser? No, yo de Among Us me quedé fuera, ¿eh? En esa etapa. ¿Algo habíamos hecho? Algo. Yo, algún juego. Seguramente. ¿Qué tal? ¿Tienes ganas? Sí, con ganas de acabar. Quiero irme a mi casa a dormir, estoy mayor. Pero no puedes venir con esas ganas, hombre. Bueno, pero vengo a ganar y dormir. Vale, me parece bien, yo también. ¿Sí? Bueno, hay una fiesta de por medio. Ah, bueno, tú, ganar fiesta
y luego ya vemos. A ver, esa es la buena labor. Bueno, una suerte. A ver, siguiente. ¡Hola! ¡Hola! ¡Saludos, Evita Paul! ¡Hola, Chate Comanche! ¡Hola, Chate Paul! ¡Hola! ¿Cómo estás, Paul? Muy bien, ¿y tú? Yo, nervioso. ¿Sí? ¿Sabes lo que me pasó hoy? ¿Qué te pasó? Casi me voy al baño a llorar cuando mucha gente me saludó allá afuera. Ha sido bonito, ¿eh? Sí, nunca me habían dado tanto cariño. Te han dado muchísimo amor. En mi puta vida, ¿eh? Ha sido... No sé si lo habéis visto por Twitter o en redes. Nos hemos hecho fotos con mucha gente. Con mucha gente. Yo he tenido que salir una segunda vez y me seguían pidiendo fotos. Ha sido maravilloso. No, es increíble. Paul, Comanche, te quiero, hermano. Te deseo suerte. Yo a ti también. Yo quiero que el oro se vaya a la TAM, porque regrese a la TAM, pero a ti sí quiero que lo hagas con Axel y contigo. Entonces, grande, los dos, querido. Los dos son los únicos a los que yo apoyo de España. Los demás, vamos a la verga, vamos. Pues nada, seguimos de paseo, estamos visitando los streamers. ¿Qué onda, Paul? ¿Cómo Hola. Estás? ¿Quieres salir? Sí, o sea, no pasa nada. ¡Hola! ¡Dime! Un beso a toda la gente. Ya aprendí a no decir la otra. ¿Cómo están? Bien, de paseo. ¿Has aprendido ya? ¿Tú también? Sí, ¿no? Sí, es que a los 15 teníamos que enseñar eso, pero no sé. ¿No eran 5? Sí, me han dicho a mí. Pues cuando nos digan, volvemos, ya está. Sí, no pasa nada. Encantado de verte, Pipe. Un placer conocerte. Igualmente, Paul, es un amor. Yo no lo conocía, pero grandioso. Me cae muy bien y me gustaría besarlo. Hola, chat de Pipe. Pero no hoy. Un besito. Claro. Hasta luego. Pues creo que tenemos que volver. No sé por qué. Me habían dicho que... ¡Uy! Acabo de salir de fondo de las historias de alguien. A ver, ¿quién más tenemos por aquí? ¿Qué tal, chat? Vamos de paseo. Quackity. ¿Qué pasó? En directo. ¡Ay, polis! ¡Ah! Maestro. A él le digo maestro, ¿cómo está, maestro? Amigo, un placer conocerte, ¿eh? Igualmente. Ha sido de las mejores cosas que me han pasado conocerte a ti hoy. ¡Ay, es que es muy buena gente! Es que es muy buena gente, Quackity. Creo que no me imaginas. El maestro. Maestro, tú lo respeto mucho. Lo respeto mucho, maestro. Te dejo con tus cosas. Claro que sí. Besito. Estoy haciendo ronda de saludos. ¿Ah, sí? ¡Ah! ¡Hola! ¡Oli! ¿Cómo Oli. Están? Le mando un saludo y un abrazo a quien vea esto. Exacto, pues eso. Y a los tuyos también. Dale. Hay que ir a posición ya. Chat, vale, nos tenemos que ir hacia la otra posición. Chat, os tengo que dejar directamente aquí. ¡Ah! ¿Qué nos echas? Ya sé, que nos echan bruta. Chat, es que tenemos que empezar. Os pongo la imagen del directo. ¿Vais a ver la imagen de la realización?
chat. Hemos vuelto. Hemos vuelto. Tenéis audio, ¿no? Perdonad. ¿Funcionaba el audio cuando estábamos ahí? Porque estábamos preocupados de que no se oyera el audio. Ahora sí. Dejadme un momento que voy a comprobar el Daxother, ¿vale? Déjame mirar el Daxother. Un segundo, chat. Yo sabía que esto iba a pasar. No. Yo lo sabía. Ya está. Vale, parece ser que cuando gritamos... Ellos ¿me no podéis decir si en el canal Daxother hay audio? Ojo, robo, robo. Perchita dice que ha habido robo, robo. Absoluto. Les ha pasado con el Squid Game, sí, sí. Robo, robo. Menos cuatro sillas. No. La mayoría de cada está mutuados. Vale. Pero ahora tiene, ¿no tiene audio Daxother? Que somos streamers. ¿Pero ahora tiene? No. Ninguno tiene ahora. Pero en el mío sí que escucháis, ¿no? Vale, dejadme un segundo. Voy a ponerle audio a Oxocer, ¿vale? Un segundo. Cada vez menos. 3, 2, 1, comienza de nuevo ronda. Música. Ahí está. Escúchame, o sea, hay como una reacción en cadena, sí, sí. Es decir, cuando uno se sienta dice, yo no sé si acaba la música, pero yo me voy a sentar por si acaso. Oye, árbitros. Aquí alguna tarjetita hay que sacar, ¿no? ¿Habrá favoritismo en los árbitros? A ver si van a estar comprados. Puede ser. Con subs de regalo típico, ¿no? Algunos mil. Estoy... Ah, espérate que en esta ocasión permanecen las sillas. Mismo número de sillas. Se repite, ¿no? 2-1, arriba a moverse, arriba a moverse. Vuelve, vuelve, vuelve. Sí, 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 Ariana, entra. ¡Hala! ¡Oh! Bueno, ¿qué es esto? Se están colando, gente. ¿Pero qué pasa? ¡Ah! ¡Ahora sí! Chat, sí. Alguien ha tocado esto, sí, sí. No sé qué ha pasado. Cada vez que veo un valenciano irse, se me rompe el corazón. Yo tengo, chat, ¿verdad que tengo audio? ¿Solo se escucha tuyo el Daxo? No, el Daxother no se escucha. A puntito de ser eliminado. Oye, a mí lo de que no se muevan. Yo creo que eso es atrás. Escuchemos lo que. Ah, escuché lo que viene de mi micro. Me dicen que escuchan del micro, pero no escuchan programa. Y no se mueven del todo. Es el de los demás, pero audio del evento no. Bueno, de momento me escucháis a mí. Sí, ya está. Vamos a escuchar. Se escucha solo el programa en Edurne tampoco. Solo escucháis tu micro. Está. Es que es algo muy raro, ¿eh? En Edurne tampoco se lo escucha, ¿eh? Estamos hablando con los técnicos. De ningún streaming. La experiencia. Pues no se habrá sentado. Por ahora, MVP. Sí. Pero ahora MVP. Sí. Ojo, cuidado, ¿eh? La técnica de espalda plateada. Ya se están picanteando entre ellos. Ah, sí, ya hay. Uf, es que ya cada vez es. No. Cada vez la cosa más difícil. Y cuando alguien se elimina, como que. Se cabrea con el de al lado, en plan de. Es que tú no me has dejado. ¿Qué me has hecho, tío? Tío, o sea, es que no somos tan colegas por lo que parece. ¡Se viene! ¡Oye! ¡Es lo que más piden! ¡No! ¡Cómo! ¿Qué pasó? Axocer fuera. ¡Oh, de Gref también fuera! ¡Hostia! ¡Ay, mamá! No, dice que no. Caída ilegal. Ahora legal. Ahora está tres sillas, ¿vale? Fuera, ¿no? No. O se quedan tres sillas. Uf. Vale. Se pues quedan tres sillas solo. Dame un segundo. Madre. ¿Qué a poco? Ahora sí, ¿no? Madre mía, tenemos a ver. Ahora sí. Que vea que los demás no. Espera, voy a hacer solo mínimo. Tenemos un segundo. A el espalda plateada aún. Vivo. Cuéntanos, Boax. Tenemos a Edurne. Tenemos a Corco. Ay, mamacita. Queda un team importante. Cuidado con el equipo de Ciro, ¿eh? ¡Ojo! Viene la tripa. Uy. Está acelerado. Pero, Ciro, por Dios. Ciro, pero. ¡Ay! ¡Oh! ¡Nimu! ¡Nimu la ninja! ¡Eliminado!
míralo, míralo qué contento está. NT en el chat, Sí, 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 sí. Se elimina Corco también. Oh. Queda gente, que, los dos ancianos ahí, ¿eh? Sí, ah, pero que Rubén está aún. Es lo que te digo. Rubén está aún. Le están dando todo, ¿eh? Todo y más. Pero de hecho puede. Siro, ¿eh? Cuidado porque este es un equipo que podría intentar, ¿sabes? Aunque sepamos vale, que esta prueba es individual, perdónate, ellos podrían ayudarse para intentar ganar. Es que en su época no existían las videoconsolas, solo jugaban las sillas y a la peonza. ¡Ojo! ¡Empuja, Siro, eh! ¡Oh! ¡Hace fuerza! Vale, ¡No! Estamos un poco preocupados por el tema del chat y eso, pero ¡sigue la música! ¡Sigue la música! ¡Hay que bailar! ¡Hay que bailar! Siro puede matar a alguien, sí, sí. ¡Mira cómo! ¡Pero! ¡Se apoderó de la! ¡Pero bueno! ¡Hay que bailar! ¡Hay que levantarse! ¡Rubén! Se escucha mal en el Steve Jackson. ¿Qué quiere decir que se escucha mal? Un momento. Quackity va a llamar al tribunal de La Haya. ¡Que la música sigue! ¡Pero que no ha parado! ¡Arriba! Ahora se escucha bien el Jackson. ¡Pero bueno! ¿Pero qué pasa? ¡Hay que moverse! ¡Levantado! ¡Arriba, hombre, arriba! Oh, ¡vamos, vamos! ¡Ojo! ¿Sí? ¡Ojo, ojo! ¡Oh, no! ¿Cuánto? Oh. Vale, vale, vale. El Jackson técnicamente ahora debería funcionarse. Se fue Durniti. La única legal. Ojo, la única que lo ha hecho bien, que ha estado bailando. Muchas gracias, Carla. Es verdad, ha estado adelante. Habría que darle… Ojo, el equipo de Rubén. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. El final. Disculpa que no puedes estar agradeciendo. Esta sería la semi de las sillas musicales. Yo, efectivamente, esta es una semi ya. Está silenciado del todo. Estamos… Un momento. Por favor. A una ronda de la gran final. Si la música sigue, seguimos andando. No seáis. Cuidado. Siro, deja de empujar. por favor. Primer aviso. Primer aviso. Parece que el árbitro, harto de tanta irregularidad, está dándole los últimos toques. Sí, me parece que ahora empieza lo complicado. A ver, ¿con quién se queda Barbe? Claro. Me quedo con Siro, tiene garra. Yo voy a decir. Vale. El grandísimo Pereira, yo voy con los jóvenes. La juventud. Oh. ¡Vamos! ¡Grande Siro! Posiblemente, a ver, porque sé que por ahí hay gente de 18 añitos, muy joven, pero estamos hablando. Una brecha gorda. El más mayor con uno de los más jóvenes. Oh, Pereira, cuidado que engaña. Nos dijo 20 y poco, ¿no? El mío sí. O sea, por eso he dicho que había gente de 18, pero que está ahí. En la brecha. Ahora solo queda uno. El duelo final. La última sirena. ¿Cómo? ¡Te las sabe todas el Siro! ¡Se las sabe todas! No será verdad. No será verdad. Mira. Le baila la silla, cuidado. ¿El baile? ¡Se la deja! ¡No! ¡Se la dejó! Y acá tenemos el. ¡Cuidado! ¡Que se nos muere! No lo maten, que es el primero de los retos, por Dios. Oye, increíble. Entonces tenemos el resultado de esta silla musical. ¡Mamma mía! Ahora sí. Tremendo. Tenemos al primer ganador, pero yo querría dar un puntito a favor del grandísimo Pereira, porque yo le he visto un bajito. Respeto a las canas. El micrófono va como va. O sea, dejado un poco de espacio. Cuando entras en un autobús, a la persona mayor ahora los 50 otros le dejas sentar. Respeto. Embarazadas y gente mayor, le dejas sentar. Así que ha estado muy bonito, pero Siro… Ahora, cuando vengan todos, les ayudo. Lo que vamos a hacer ahora es para conocer realmente la experiencia en primera. Casi más. Tenemos con nosotros a nuestro reportero dicharachero, al grandísimo Out Consumer Rock. Y si hago así, a ver si se me escucha. ¿Qué tal? Bueno, es Siro. O sea, ¿te escucháis en el directo ahora? Podía ganar. Muchas felicidades. Ahora, no te desfondes, que aún queda mucho. Primer ganador, Siro. Y ahora empieza la competición de verdad. Ahora sí. Esta vale. Semana no puntuaba. ¿Qué es eso? Vale. Y ahora sí que me escucháis a mí, no escucháis el directo. Y ahora sí. Vale.
Bueno, pues nos vamos a una pequeñita pausa y comienza en breve el desafío de verdad en este Twitch Rivals Ultimate Challenge. Segunda edición desde Barcelona. No os lo perdáis. Ahora. Sí, escucha perfecto. Perfecto. Vale. Bueno, chat, disculpate los problemas técnicos. Ahora viene el tóxel y... ¿Explicamos? ¿Puedes leer el chat? Sí, sí que puedo leer el chat. ¿No se te escucha? Sí. Se me escucha bajito, pero se me escucha. Está muy alto el directo. Ahí, mejor. Espérate un poco el micrófono, sí. Perchita, Axo, había que, para que lo sepas, te lo he estado tocando, ¿eh? Hasta ahora parece que funciona bien. El problema es que en algunas memorias el program return tiene que estar en monitor and output, si no, no se oye nada. Te he cambiado la memoria que estaba para que se oyera tu directo, pero en la cara igual no se oye. ¿Vale? Se prueba a ver. Bueno, se me escucha bien, se me escucha regulero. Bueno, uff, qué sudor, ¿eh? O sea. Ay, Dios mío, se oye como lo chocas. Ya, es que estos micrófonos son los que son. O sea, está todo bien ya. Perfecto. Mucho mejor. Sí, sí. Es por el micro. Ya, es que no da más de sí. ¿Cómo te sentiste al jugar así? Pues preocupado, o sea, porque realmente el sonido no funcionaba, estaba leyendo el chat y era de, hostia, Edurne doble. La podemos echar un cable si no la están ayudando. Pedazo de pulsera que llevas. Es un teléfono móvil con una pulsera y el chat. Así, para que me puedes leer. Sí. Duraste mucho. Lo que no sé es si podemos irnos a pasear ya con las cámaras por ahí. Por si es que así nos vamos de excursión. O sea... Eso no puntúa. No puntúa. Si no, trampas a producir su edad, sí. Bueno, ya está, o sea, de momento está en marcha, está bien. Ay, podría ver, es que ¿sabéis qué pasa? Que me han quitado el segundo monitor que donde tenía el Discord con los mods. Entonces no puedo leer los mods ahora mismo, a menos que los ponga por aquí. Uf, esto está siendo un poco caótico de organización. ¿De dónde es la camiseta? Pues creo que el Corte Inglés. Dejar esto aquí, que no lo necesito. Podría jugar así, enemigos, totalmente. Un momento, así. Voy a dejar de abierto Discord para leer los mods. Vale. Ah, Amuas se ha suscrito. Amuas, un besito, muchas gracias. ¿Cuándo acabará? Va para largo, ¿eh? O sea, va para bastante largo. Ay, un poco de ansiedad con este inicio. Muchas gracias, Alienación, por esos 4 meses de subs. Muchas gracias, Alienación. Aquí no os puedo hacer el cambio de un geoguessr por mientras, ¿te imaginas? Bueno, puedo hacer un cambio de cámara, pero va con mucho delay. Creo que puedo hacer así. Y luego nos veis a mí. Hay mucho delay, no cambio de cámara, ya. Se cambia el mic también, sí. Sí. Cambio el audio. Sí. Estamos probando, todavía. Entra mucho ruido ambiente. Es que aquí hay un ruido de morirse. Además hay mucho eco, el sonido es bastante complicado. Entonces. Uy. Ayer extraímos el geoguessr, ya me imagino. Supongo que no habrá stream nocturno. No lo sé, depende de lo cansado que esté. No creo que haya stream nocturno porque estoy bastante cansado de... Ayer estuve acompañando a toda la gente. Te leo. Ahora te leo, Mauricio. ¿Habrá stream nocturno? Creo que no. ¿Vale? O sea... A ver, este stream va a ser largo, Sí. Y... ¿Vas a la velada? Sí, a la velada si queremos. Te fue muy bien, no, la silla fue un desastre. Pues que estaba más preocupado por lo del directo que por otra cosa. No nos dejó morir en hacer geoguessr donde Oscar, ay Dios mío, está juventud. Pues nada, chat, estamos en el Rivals
hay un montón de gente. Espera, ah, claro, se me están escribiendo los mods por WhatsApp y todo, ¿eh? O sea, aquí. Ahí. Muchas gracias, DMM, por la sub. Un besazo y un abrazote. Estamos aquí, que estamos esperando que nos digan qué hay que hacer. Hay un delay, hay mucho delay, ¿eh? Tengo actual. ¿Está el portátil? No. Nos han montado un setup completo. Porcinos de ventas, sí. Nos han montado un setup completo. Espera, aquí ya. ¡Mariana! ¡Ey! Ay, perdona, que está. Ha pasado Mariana por aquí. ¿Participas en Rival? Sí. Sí, sí, sí. Entonces, los presentadores están muy motivados. Están Suja, Barbe. ¡Mariana! En español, sí. Settings. Si estamos seteando chat el juego que viene después. Español. Volver. Vale. Se nos están dando instrucciones. Dilo a Auron. Hola, Auron. Hostia, se me ve muy amarillo. Parece que está enfermo, ¿eh? Dime. ¿La creo yo? Sí. Opciones para esto. Crear juego y le paso un código, ¿verdad? Es espera, no digas en voz alta. Te sorprenderías. Ah, bueno, no hemos dicho qué juego es, no pasa nada. No sabe ni qué juego es, exacto. Vale, estamos. Axo, ¿me oyes? Hay que entrar en Discord, ¿no? Discord. Ahí está. Hola. Hola, Paul, ¿qué tal? ¡Achoche! Paul, un momento. Aquí al lado. Un momento. No tiro también cosas, ahora he tirado algo por ahí. Pasa, está sí. Aquí. Vale, si no he tirado. Vale, Axo, ¿me oyes? Te escucho. Vale, voy a probar a ver si la gente es. Uy, ¿quién me ha tirado esto? No. Ok, gracias. Es la polla. O sea, mola tirarle cosas a la gente. Si alguien se porta mal, pues le tira. Es verdad, le podemos tirar cosas a la gente. Eso es. Ya hago así, mira, hago así. ¡Ah! ¡Joputa! ¡Ay! Estoy borroso. Nah, ahora se arregla un poquito. Y te tiene cabeza hasta a mí también, claro. Claro. Ay, me van a estar del evento al final, ¿eh? A ver, voy a poner la memoria a ver si se ve el juego y se oye el juego. Sí, yo lo he probado y a mí se ve todo bien. Vale, todo. A mí el juego okay. No se me ve. ¿No se ve el juego? No. Métete en el juego, dale un clic al juego y seguramente te lo pille, ¿eh? Ahí está. Vale. Vale, sí, vale. Es igual que tu OBS normal. Vale. Deja un momento que ponga un Kevin para poder mutearme y demás, si no. Vale, hacemos una cosa. Tú serás agente y yo seré el hacker. Uy, mierda. Vale, bueno, este juego yo no lo sé muy bien, así que si puedes explicarlo por fútbol. Vale, es un juego a dúo como puede ser el It Takes Two o los típicos estos juegos de dos. Vale. ¿Vale? Chapol, dime. Espera un momento, parece que no te escuchan. Hola. No se escucha. No, ni el juego ni el disco. O sea, nada, no se escucha nada del PC. Momento, chat. Sí, ahora mismo están arreglando, lo siento, no me he dado cuenta. Lo siento. Sí. ¿Vosotros escucháis a Xocer? ¿Chat? Sí, el gameplay no se escucha y el disco tampoco. Nada de los dos. Vale. Sí, vosotros escucháis a Xocer. ¿Y el juego lo escucháis? ¿Escucháis una musiquita? Vale, un momentito, están aquí arreglándolo. Sí, ¿no? A ver. Vale. Vale. A ver, ¿puedes hablar por fútbol? Hola, buenas tardes, bienvenidos al Twitch Rivals en el que estamos participando con nuestro sí, querido. Ah, Chocher. Se escucha todo, muchas gracias. No. Música como espías, exacto. No, vale. El disco tampoco se escucha, no se escucha ni el. Vale. Vale, lo pongo aquí. No escucha nada, ¿eh? Vale. Vale. Sí. Vale, estoy muteado, avísame cuando estéis, ¿eh?
¿Me escuchas, Paul? Te escucho. ¿Tú me escuchas a mí? Sí, te escucho, te escucho. Hola, 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 hola. Hola. No, pero en el OBS no. O sea, no, no puedo hacer nada. Vale, espérate, vale. Que me están intentando arreglarlo. Vale. Ahora lo arreglaré. Poco a poco arreglando todo. Yo te diría, Axo, botón derecho sobre... Ah, no, no es verdad, no. No, 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 cambia algo. Ah. Cambia algo. O sea, yo escucho, pero no se escucha el OBS. El OBS. Claro, es el OBS mío, no escucho. Eduardo, me lo está diciendo los mods. Eduardo, gracias por regalar esa sub. Un besazo, Eduardo Mé. Besos. Y Alina, muchas gracias también por esos dos meses juntos. Un besazo y gracias por el Prime. Alina, besitos. Muchas, muchas gracias. No sé, mucha gente aquí. Sí, hay mucho lío, ¿eh? Axo, ¿tú tienes una cosa que pone System Gameplay? Sí. ¿Te digo cómo la tengo yo? Botón derecho. Espérate, porque están aquí configurándolo. Advanced, uy, es que tienen... Sí, de eso está bien, o sea, de hecho yo... Sí, la configuración es rara. Muchas gracias, Luis Nuncio. A sí, darlo sí, todo, escucho, viejo competitivo, seguro que te irá muy bien. Espero claro. Que sí, un besazo enorme. Oye, disculpa que no suenen las alertas, pero es que no las podemos tener por el tema del Rivals. Pues a veces pillan directo y eso. A ver, pues hablar por fútbol. Hola, 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 hola. Hola, probando. Hola, hola, hola. ¿No? Chat, jugaremos a este juego lo hemos jugado en directo, ¿eh? Este juego lo hemos jugado con Destry una vez hace tiempo. Nico Pacavita, gracias por ser sub. Nico, un besito y muchas gracias, ya, Nico, por ese Prime. Es un juego de hackers, ya veréis. A ver si nos arreglan el audio de Axozer. Ya llevamos una de stream, madre mía. Tengo por aquí al lado, justo está apareciendo Comanche. Muchas gracias, Comanche. Un besito. Ahí estamos, Comanche. Tenemos de vecinos a Violeta, Perchita, Edurne, Eleski. Y al otro lado tengo a Al Capone. Tengo delante a Quackity. Está Corco. Hay un montón de gente alrededor. ¿El Mariana está detrás tuyo? No, ahora no. Ahora, ¿no? El que estaba detrás mío era Comanche. O sea... Ahora, ¿puedes hablar, por favor? Hola, 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 hola. Hola, ¿qué tal? Ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Me escucháis? Hola, 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 hola. 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 No escucha, creo. Mejor no se escucha tampoco. Hola. Hola, Gemita. ¿Puedes confirmar si se escucha el juego? Gemita. ¿Qué tal, Gemita? Pues aquí están. ¿Se escucha? ¿Ahora se escucha el juego también? No, no, los tengo aquí. Va todo, ¿no? Hola, Acho de Gemita también, vale, sí. Perfecto. Vale, ya se escucha. Quiero ganar yo, pero si no ganase yo... Ahora sí. Bueno, me parece bonito, así que es mutuo. Vale. ya, vale. Quieres ganar y punto. Hay que quedar bien siempre. No digo que no sé por qué va con un poquito de... Pásalo bien. Se escucha todo bien, ¿no? Chao, Gemita. Todo bien, chao. Vamos teniendo visitas todo el rato. No voy tanto el juego, voy a bajarlo un poco, a ver. Vamos teniendo visitas. Muy buena, Gemita. De gente por todos lados. Es que esto es como una fiesta de streamers ahora mismo. Está aquí. Ahí está, hola. Todo Twitch que habla español. Esto mola mucho. Para todo, ¿no? Esto pero mucha de la gente de Twitch que conocemos están por aquí, así que es una maravilla poder coincidir con toda esta gente. Y con gente que no conocíamos. He conocido a Eldogeo, bueno, habíamos coincidido en Arcadia. He estado con Rocío de TA, con Misa Sinfonía, Quackity. Bueno, habíamos coincidido en algunas series con ellos. Pero estos dos días están siendo estupendos de coincidir con ellos y una gente, la verdad, majísima, majísima, majísima. O sea que está siendo muy divertido, muy familiar. Y Edurne está aquí también en la esquina. Hay un montón de gente interesante, un montón de gente bonita. ¿Todo listo? Gracias. Más o menos, sí. Sí. Un escape room en vivo. Vale. Gracias.
Es que nos viene de vez en cuando la organización a explicar cositas. A ver, este juego lo hemos jugado. O sea que más o menos lo conocemos. ¿Me escuchas, Paul? Sí, ¿tú a mí? Vale, pues yo no te he vuelto a escuchar. No sé qué cojones pasa. Perdona, he sido yo ahora. Ah, vale. Me había muteado. Bueno, ya sabes, no sé, me da rabia un poco cómo está montado todo. O sea, que el sonido falle tanto es un desastre. No sé, o sea, llevan dos tíos con las pruebas. Sí. No sé por qué falla tanto, la verdad. Oye, para que la gente vea, alarga el brazo. Sí, yo estoy aquí, o sea. Estamos fresco. Aquí, ¿eh? O sea, estamos al lado. Estamos tocándonos literalmente, ¿eh? O sea, estamos literalmente tocándonos los hombros. A ver, te explico el juego, ¿vale? Vale. Mira, este juego yo lo jugué con Destri, ¿vale? Hace un tiempo. Es un juego en los que es un escape room en el que uno hace de hacker y el otro hace de agente, ¿vale? El agente se introduce en el edificio y tiene que hacer cosas que le va diciendo el hacker. El agente no ve lo que ve el hacker. ¡Hola, Imantado! Espera, que le estoy explicando una cosa al nene. Al nenito. Un besito, Imantado. ¡Ojo! Perdona, que le doy un beso a Imantado. Ahora he venido hacia ti, si es que está al lado. Paul, déjame tranquilo, de verdad. Te has pegado mucho a mi boca, Te has pegado mucho a mi boca, quiero bar. Sí, yo le doy un besito en la mejilla, Te has pegado mucho a mi boca, eso es bar. No es lo que dice el público, no. Hola. Bueno. Si es que están aún de paseo. Se está inventando paseándose por aquí. Por modo coquito, sí.